Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de parada de mano. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Boom! Muy bien chicos, chicas, para el primer ejercicio nos vamos a ayudar de la pared, en el que vamos a hacer 6 paradas de mano en tuc de espalda a la pared, más 6 paradas de mano tipo wall crane, llevando la nariz y la punta de los pies solamente a la pared, y finalizamos con 30 segundos de frogstand. Descansamos 90 segundos, hacemos 3 rondas. Se vería así. Para el handstand tuc vamos a dejar un brazo más o menos de distancia, esta sería la medida prácticamente. Dedos índices apuntando al frente, codos extendidos y pateamos con las dos piernas. Hasta donde llegues, ahí te vas a quedar. Sería así, 6 repeticiones. Pequeña flexión, tengo los pies siempre en punta. Si me agacho muchísimo, va a ser mucho más difícil el ejercicio. Así que preocúpate hacerlo aquí, pequeño. 3, 2, 1. Donde llegues, eso será 1, 2, baja suave y sube suave. 3, 4, 5, no más. 6. Ahora 6 paradas de mano desde la plancha. Caminamos hasta la parada de mano, lo más cerca que puedas de la pared, llevando nada más la nariz y la punta de los pies. Si no puedes llegar hasta atrás, no pasa nada. 6 repeticiones. Dos. Tómate el tiempo que sea necesario, nadie te está apurando. Pega la nariz y la punta de los pies nada más. 3. Marca siempre tu plancha. 4. Codos siempre extendidos. 5. Uno más. 6. Aquí hacemos el frogstand de 30 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. 1101, 1102, 1105, 1106, 1109, 1110, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130. Muy bien, descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de flexión de antebrazo en plancha. Si no lo podemos hacer en plancha completamente, lo podemos hacer con las rodillas en el piso hasta conseguir la fuerza necesaria. Se vería así, las dos manos al mismo tiempo, dedos índice apuntando al frente, los dedos ni muy abiertos ni muy cerrados, plancha, despegamos la palma, dejamos todos los dedos pegados al piso, incluyendo el pulgar, 10 repeticiones, sube suave y baja suave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué pasa si no lo puedes hacer así como yo lo estoy haciendo? Coloca las rodillas, hombro, codo y muñeca en la misma línea, dedo índice apuntando al frente, las dos manos al mismo tiempo. Si estoy comenzando, subo una primero, la dejo arriba, luego subo la otra y bajo las dos suaves. Hacemos 10 repeticiones, descansamos 90 segundos y le damos duro con esas 3 rondas. Muy bien chicos, chicas, para el próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 30 segundos de parada de mano al frente de la pared, en lo que lo único que puede tocar la pared son nuestros talones. Siempre vamos a tener esa posición de Michael Jackson, que es una retroversión pélvica, glúteos apretados, ombligo hacia la columna, codos extendidos, dedos índices apuntando al frente y se vería así. Nos podemos subir como quieras. ¿Qué pasa si tú todavía no te paras de mano? Vas a hacer la patada durante los 30 segundos de las 3 rondas. 3, hasta que poco a poco, con práctica y constancia, llegues arriba. 2, 1, tiempo. Subimos de parada de mano. Solamente los talones pueden tocar la pared, codos extendidos, mirada entre los pulgares, muy importante.
1103, 1104, piernas apretadas, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112. Siempre trata de tocar el cielo con la punta de los pies y empuja el piso lo más que pueda hacia abajo con los codos. 1115, 1116, en vez de dejar caer los glúteos, apriétalos, aprieta el abdominal, puntea los pies, aprieta los cuádriceps, extiende las rodillas. 25, 26, 1127, 1128, 1129, 1130. Bajamos suave, controlado, descansamos 90 segundos, dale 3 rondas con todo que sí se puede. Muy bien, chicos, chicas, para el próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 30 leg raises normales, que sería levantar las dos piernas al mismo tiempo. Vamos a trazar una línea imaginaria desde las rodillas hacia afuera y sobre esa línea vamos a colocar las manos. Codos extendidos, espalda lo más derecha que pueda, mirar al frente. Rodillas extendidas, cuádriceps apretado y punta de pie, piernas juntas. 30 repeticiones. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Descansa 90 segundos entre cada una de las rondas y haces 3 rondas con todo que sí se puede. Muy bien, chicos, chicas, para el próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 15 flexiones normales y luego vamos a aguantar una plancha con las manos mucho más adelante, 15 segundos. Sería en combinación, primero las flexiones y luego la plancha. Se vería así. Recuerda extender los codos por completo, siempre máximo rango de movimiento en cada uno de los ejercicios. En vez de tener Shakira, retroversión pélvica que va a hacer Michael Jackson, aprieto los glúteos, estiro las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mira, esta es una plancha normal. Colocamos las manos un poco más adelante y allá aguantamos 15 segundos. En vez de hacer Shakira, hacemos Michael Jackson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a descansar 90 segundos y hacemos 3 rondas con todo que sí se puede. Muy bien, chicos, chicas, hemos terminado el entrenamiento de parada de mano del día. Si no pudiste realizar alguno de estos ejercicios, ya sabes, me los puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, así YouTube te informará cada vez que estoy publicando un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. ¡Bum!